Estos son los iPhone que jamás debes comprar y si no quieres tirar tu dinero a la basura, quédate viendo todo este video. Así que bueno, comencemos. Y como sabemos con la salida cada año de los nuevos modelos de iPhone, todos los modelos anteriores tienden a bajar bastante de precio. Por lo tanto, si nosotros consideramos en comprar un iPhone anterior, muchas veces podría llegar a ser una muy buena opción, ya que podríamos llevarnos buenas características como buena pantalla, buena cámara, buen almacenamiento y buena autonomía a un gran precio, pero esto no sucede. Con todos los modelos de iPhone, ya que hay algunos que están completamente obsoletos y ya no valen la pena para nada, así que no gastes tu dinero en ello. ¿Y de cuáles te estoy hablando? Pues es del iPhone 8 Plus y anteriores. Y te preguntarás por qué si el iPhone 8 Plus y el iPhone 8 actualizaron a la última versión de iOS ya no vale la pena. Y esto es bastante sencillo ya que les queda poco tiempo de actualizaciones. Por lo tanto, si tú quieres un iPhone que te dure dos o tres años más, estos dispositivos ya no te convendrían ya que en algún momento que dejarán de recibir actualizaciones, las aplicaciones dejarán de ser compatibles y dentro de poco van a ser obsoletas. Estos dispositivos, tal lo que les pasó al iPhone 7, al iPhone 7 Plus, al iPhone 6, al iPhone 6 Plus, al iPhone S de primera generación, al iPhone 6S y al iPhone 6S Plus. Además, otro de los limitantes por los cuales yo no te recomendaría estos modelos es la batería ya que al momento de que son modelos bastante anteriores o antiguos o que llevan mucho tiempo en uso, la condición de vida de batería suele estar bastante degradada, por lo tanto tendrás que cargar el iPhone de 2, 3 o hasta 4 veces al día y esto puede ser eh, una limitante en el caso de que tú seas una persona que sale bastante, que tenga que utilizar bastante su iPhone para llamadas, grabar videos, tomar fotografías, contestar correos o productividad, esto ya no vale para nada la pena. Además de otro punto por lo cual yo ya no te recomiendo que gastes tu dinero en ellos es la potencia o el rendimiento que vas a obtener, puesto que ya tiene procesadores que ya no aguantan todas las aplicaciones, por lo tanto empezarás a sentirlas. Como si se te empiezan a trabar o cerrar aplicaciones en estos dispositivos. Además que todas las aplicaciones en algún momento dejarán de funcionar. Y otro de los puntos por los cuales yo no te recomendaría estos dispositivos es por el almacenamiento, ya que cuentan con versiones muy básicas de 16, 32, 64 GB, por lo cual ya no te darán el ancho si tú eres una persona que le interesa sacar muchas cosas como fotografías, videos o tienes muchas aplicaciones, estos dispositivos ya no te convienen para nada. Y otro de los puntos es que tienen poca memoria RAM, por lo tanto, muchas aplicaciones o multitareas se le dificultarán bastante a estos iPhone, así que realmente yo no te recomiendo que gastes tu dinero en ellos. Y si quieres una mejor opción, pues aquí tengo algunos videos de los mejores iPhone que aún vale la pena comprar para este 2023. Así que espero que te haya gustado mucho este video, sobre todo que te haya orientado. Y si es así, ya sabes que me puedes regalar un buen like, un comentario. Y nos estamos viendo hasta el siguiente video.